Con gran expectativa, la comunidad quiteña esperó la reinauguración del tradicional Teatro México, ubicado en el sector de la estación del tren de Chimbacás. Este nuevo espacio cultural, que fue rehabilitado con una inversión de casi 5 millones de dólares por parte del Fonsal, servirá para disfrutar de expresiones artísticas como cine, conferencias, actos sociales, exposiciones, pasarela para desfiles de moda, entre otros. Hubo que hacer prácticamente reconstruirla desde la estructura para poner una nueva estructura que permita el instalar todo ese sistema que tenemos para suspender actos. Se puede suspender de allí incluso un automóvil, entonces tiene una capacidad soportante muy, muy fuerte, muy, muy grande, pero gracias a que pusimos una estructura principal adicional y mantuvimos solamente la mampostería original como mampostería, pero no como elemento soportante. Y luego en el interior sí hemos puesto todos los sistemas más actualizados de luces, sonido, control acústico, etc. ¿Técnicos nacionales han hecho tú? Sí, claro, todo es técnico nacional, todo absolutamente. ¿Con la supervisión del Fonsal? Sí, pues bajo la supervisión de nuestros profesionales que ya han adquirido mucha experiencia, porque desde que hicimos el Teatro Sucre, el Teatro Variedades, el Teatro del Colegio Benalcázar, ahora este, entonces han adquirido mucha experiencia y se han resuelto todos los problemas que podría haber presentado por estar en un edificio antiguo. ¿La administración a quién se encargará? Tenemos que conformar con el municipio y algunos representantes del barrio, hacer una especie de entidad que administre. En este programa estuvieron presentes las principales autoridades de la ciudad, quienes resaltaron la propuesta del nuevo escenario. Un ícono de la cultura de nuestra ciudad. Es un símbolo de hace mucho tiempo de la distracción de la ciudadanía y en este caso para el sur de Quito es una gran significación y saber que es de que siempre está tomado en cuenta. Espacio para la cultura. Sí, sí, se ha visto la belleza de esto y es realmente impresionante. Como el mejor y más equipado escenario de Latinoamérica fue calificado el renovado Teatro México. La tipología de este teatro es muy especial, porque es teatro, es caja escénica, puede ser circo, ustedes han visto, puede ser al mismo tiempo un estudio de televisión, un estudio de grabación de audio. Entonces es un escenario polifuncional que no hay otro así en el país ni en Latinoamérica, que nosotros sepamos, y la tecnología que hay aquí es la tecnología de punta que no existe en otros lados. O sea, esto es el mejor teatro, a nuestro criterio, de Latinoamérica en este momento. La inversión hecha en todo caso para la inversión cultural que... Bueno, es una gran inversión que se ha hecho para el sur de Quito, para la ciudad de Quito, para el país. No olvidemos que este teatro tiene estas características, esta polifuncionalidad que lo hace muy especial, muy especial. Aquí se puede hacer todo lo que es artes escénicas y musicales. No hay ningún límite. Y tiene grandes ventajas desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Entonces, no hay que envidiar a ningún teatro del mundo. Aquí tenemos un teatro de primera calidad, realmente. Esto es fundamental en la vida de un ser humano. No todo puede ser producir dinero, construir carreteras, edificios. Yo creo que el arte es la relación con el ser humano vital. Y un teatro que esté justo aquí en el sur me parece vital, porque en el sur no hay absolutamente nada. Y yo creo que los espectáculos que pueden venir acá van a ser de primerísima y el público que está aquí se lo merece. Con nostalgia escuchamos testimonios del antes y después. El Teatro México pues era
una de las distracciones, mejores distracciones que teníamos la gente del barrio, del sector, igual con la central obrera de Chimbacay, acá el comedor obrero, y por lo general los jueves se daban funciones de gancho y me acuerdo que valía un sucre 20 centavos. Y para los niños, los chicos de ese entonces, conseguirnos 60 centavos era un logro, ¿no? Igual las películas que daban acá, películas mexicanas de todo tipo, y era muy importante, interesante, antes de entrar al Teatro México, había una tiendita más arriba, casi a la entrada del teatro, de un señor Secaira, que vendía unos sabrosos helados, y bueno, pues los muchachos entrábamos por lo general a la galería, ¿no? A lo que nosotros llamábamos gallinero, y mucha gente, los novios, enamorados, gente más adulta, iba a la luneta. Entonces, es volver a vivir, reencontrarnos con lo nuestro, con lo típico, con lo tradicional, el andén de Chimbacalle, y hoy, 5 de junio, que festejamos el Día del Liberalismo, lastimosamente, pues, el autoferro, el ferrocarril, ya no nos da esa bulla, ese ruido del pito y de la alegría que antes teníamos. Bueno, realmente es una emoción estar dentro del Teatro México nuevamente y verle totalmente remodelado, un teatro digno de la ciudad, digno de la gente de Chimbacalle, y bueno, se merece pues la felicitación el Funsal y quienes están a cargo del municipio. La comunidad del sector destacó la iniciativa que promoverá la regeneración urbana de su barrio. Maravilla que ha hecho. Yo felicitaciones primeramente al señor alcalde por esta labor, este prestigioso teatro que estaba ya muerto, ¿no? Para todos los moradores de aquí del sur, es una belleza, una tradición para todos los quiteños, más que todos de la zona sur. Felicitaciones nuevamente a toda la administración del municipio. Siguiendo las nuevas tendencias de los teatros alternativos contemporáneos del mundo, el Teatro México es uno de los más importantes aportes a la promoción cultural del sur de la ciudad.